Hola, bienvenidos a una nueva clase de matemáticas de cuarto grado. Estamos en la unidad moneda, en la lección ejercicios complementarios, en la sección número 12. Esta es la clase número 2 y nuestro objetivo es convertir las unidades monetarias de los países centroamericanos y de Estados Unidos a la moneda nacional y viceversa. Los materiales a utilizar, cuaderno y lápiz. Estos ejercicios los podemos encontrar en la página guía del docente 158 y en el libro de texto del estudiante en la página 122. Soy la docente Andrea Michelle Galera. Vamos a resolver entonces el primer problema y nos pide que por favor resolvamos los siguientes problemas usando las equivalencias del ejercicio 2 y luego hagamos siempre el redondeo según la necesidad. Veamos el primer problema entonces. Dice Maribel necesita $50 para matricularse en un instituto. Ella ha ahorrado 500 lempiras hasta hoy. ¿Cuántos lempiras le faltan para la matrícula? Entonces, lo primero que vamos a sacar son los datos. ¿Qué datos tenemos? Tenemos que ella necesita $50. Ella ha ahorrado 500 lempiras. ¿Cuánto dinero le hace falta? Es lo que nosotros vamos a averiguar. Entonces, el procedimiento, vamos a hacer lo siguiente. Número uno, vamos a convertir los $50 que tiene ella, los vamos a convertir a lempiras. ¿Por qué vamos a convertir esos $50 a lempiras? Porque recuerden que la respuesta nos las está pidiendo que le expresemos en lempiras. Entonces, por eso, los dólares que ella ya tiene, que necesita, los vamos a convertir a lempiras. Para saber entonces cuántos lempiras equivalen los $50. Entonces, como es una moneda extranjera a una moneda nacional, vamos a multiplicar. 50 por 20.59, eso nos da 1029.50. Esto, 1029.50 lempiras, es lo que necesita para matricularse en el instituto. Este es el total en lempiras que ella necesita para matricularse en el instituto. Ahora, paso número 2. Recordemos que ella tiene ahorrado ya 500 lempiras. Entonces, como nosotros ya tenemos el total en lempiras, que es 1029.50, vamos a proceder a restar. Le vamos a quitar los 500 que ella tiene ahorrado para saber cuánto le falta entonces. Entonces, a 1029.50 le quitamos 500.00. Y eso nos da un total de 529.50. Entonces, recuerden que tenemos una pregunta que responder, que cuántos lempiras le faltan para la matrícula. Entonces, damos la respuesta. Le faltan 529 lempiras con 50 centavos para la matrícula. Eso es lo que entonces a Maribel le hace falta ahorrar para su matrícula en el instituto. Pasemos al siguiente problema y nos dice Alonso va a viajar a Guatemala. Él tiene 200 lempiras para comprar recuerdos del viaje. Si él compra un mantel que vale 50 quetzales, ¿cuál de los siguientes recuerdos podrá comprar además? Bien, aquí están cuatro opciones de los artículos o recuerdos que Alonso podría comprar aparte de su mantel de 50 quetzales. Muy bien, pero para ello vamos a resolver y lo primero que vamos a identificar son los datos que nos da el problema. Los datos que nos da el problema es la cantidad para comprar que él tiene disponible, que en este caso es 200 lempiras. Recordemos que aquí nos dice, tiene 200 lempiras para comprar recuerdos. Entonces, la cantidad disponible para comprar son 200 lempiras. Ahora, él ya hizo una compra de un mantel que vale 50 quetzales. Entonces, él ya hizo una compra de 50 quetzales. Y luego se nota un tercer dato, que es el que se nos pide identificar y resolver, que cuál de los siguientes recuerdos puede comprar. ¿Cuál de estas cuatro opciones que nos aparece aquí? Él puede comprar entonces con lo que le sobra. Entonces podrá comprar, eso es lo que nosotros tenemos que averiguar, ¿verdad? Entonces en el procedimiento vamos a realizar primero una operación. Y es que como lo que él anda en Guatemala, entonces él anda en el extranjero. Él tiene lempiras y debe llevar quetzales, ¿verdad? Entonces lo primero que tenemos que hacer es convertir estos 200 lempiras a quetzales para saber cuántos quetzales son los que tiene para comprar. Entonces, vamos a convertir los 200 lempiras en quetzales, que un quetzal va a ser igual a 2.60 lempiras. Entonces, vamos a dividir 200 entre 2.60, porque recuerden que es de nuestra moneda nacional a una moneda extranjera y por ello utilizamos la división. Entonces, en este caso serían, miren, 76.92 quetzales lo que Alonso lleva al viaje de Guatemala. Entonces, eso es lo que él anda en quetzales, 76.92. Entonces, el segundo paso sería restar. Restar los 76.92 quetzales menos los 50 quetzales que le costó el mantel para saber entonces cuánto dinero le está quedando a Alonso. Entonces, Alonso, cuando
ya sabemos que tiene 72.92 quetzales más, ¿verdad? Menos los 50 quetzales que gastó en el mantel, entonces ahora él tiene 26.92 quetzales disponibles para comprar uno de estos cuatro recuerdos. Entonces, si nosotros nos fijamos, ¿qué al de estos cuatro artículos? ¿Cuál de estos cuatro artículos cuesta 26.92 o cuesta menos que 26.92 quetzales? Ese es el recuerdo que va a poder adquirir Alonso. ¿Será que 45 quetzales nos ajusta si solo tenemos 26.92? No, no ajusta, ¿verdad? ¿Será que el juego de vasos que cuesta 50 quetzales nos ajusta para 26.92 quetzales que tenemos? No ajusta. ¿Será que una camiseta que cuesta 46 quetzales la podemos comprar con 26.92? No, no ajusta. ¿Será que una estela de ruinas de Tikal que vale 25 quetzales la podemos comprar con 26.92 quetzales? Sí, sí podemos, porque es menor la cantidad de quetzales. Entonces, vamos a poner que Alonso podrá comprar la estela de ruinas de Tikal, porque es para lo que a él le ajusta para poder comprar. Bien. Entonces, en la actividad número 4 nos piden invente varios problemas que incluyen a las monedas y resuélvalo. Vamos a realizar un problema y nos dice, un automóvil tiene un precio regular de $31,182. ¿Cuál es el precio del automóvil en lempiras? Supongamos que estamos en El Salvador o en Estados Unidos y queremos comprar un carro. Pero sabemos que la moneda nacional de esos países es en dólares. Y nuestra moneda nacional, pues, es en lempiras. Entonces, ¿cuánto dinero necesitamos tener nosotros aquí en Honduras, en lempiras, para poder comprar, ¿verdad? O saber el precio real en lempiras de este automóvil. Entonces, vamos a ver los datos que nosotros tenemos. Tenemos el precio del carro en dólares, ¿verdad? Que es de $31,182. Ahora, también tenemos otro dato que sería la equivalencia, que sabemos que un dólar es igual a 20.59 lempiras. ¿Qué queremos averiguar? El precio en lempiras de ese automóvil. Entonces realizamos un procedimiento y como lo que tenemos es una moneda extranjera y lo queremos saber en moneda nacional, recuerden que cada vez que tenemos una moneda extranjera a una moneda nacional vamos a multiplicar. Entonces vamos a convertir dólares a lempiras y para ello entonces vamos a multiplicar 31,182.00 por 20.59. Realizando esta multiplicación de decimales, nos da un resultado de 642,037.38. Entonces, la pregunta era, ¿cuál es el precio del automóvil en lempiras? Entonces, el precio del automóvil es de 642,037.38 lempiras. Entonces, este es el precio en lempiras del automóvil que se está vendiendo. Muchas gracias por su atención. Nos vemos en una próxima clase.